Shalom, 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 shalom. First and foremost, we give glory, honor, power, kingdom to the Most High, Yahweh, and we do so through His only begotten and beloved Son, Amashiach. Right. Shalom, shalom to the brother and the sister on the highway, on the byway. Shalom to all the kings, the elders, the brother, the princesses, every one of you doing the work of the Most High, risking your life, being harassed, you know, all type of things, you know, trial, tribulation, you know, thanks, you know, you already know. All praise be unto the Most High, stay in the spirit, keep up the gospel, keep on pushing it out, stay in the spirit, in the faith. The Most High is great, the Most High is great toward us. We already see it, we're seeing it, we see the work of the Most High every day. So we want to put out there for YouTube, all right, for YouTube, right, copyright. For copyright purposes, if you hear the music in the background, it's not my music. I do not own the music and I'm not playing. If you hear music in the background for YouTube, copyright purposes, I do not own the music. I'm not playing the music. I do not need it. All right. As I say, I got to repeat this over and over for YouTube. I got to repeat this over and over for YouTube. It's just oppression. They're just oppressing you. See what I'm saying? Because the power is in their hand right now. That's why they be able to do all this evil. But it's not good. Our praise be unto the Most High. Right, we want to put out there. And another thing to keep in mind, for all the social media, you got to keep in mind that the Israelite, we are no hate group. The Israelite, we are no hate group. We do the work of the Most High. We come out, we teach the law. We expose weakness. We rebuke the lie. We expose the lie of the people. We expose the lie of the government. We expose the lie of every man or woman. Whether it be from our own nation, whether it be from the other nation, we expose it. That's what we do. Okay? We're the watchmen for the house of Israel. That's where we got to come out. We got to go on the highway, on the byway, on the street, in the corner, and we got to beat them to the wedding of the Most High. That's what we got to do. We can't just sit down and take a look at your emotion, your feelings. We don't care about your emotion and your feelings, all right? That's in the Christian church. You got that in the Christian church. In the Christian church, they deal with emotion and feelings, right? When you read the Bible and you get understanding, guess what? There's no emotion in the Bible. Or you keep the commandment, or you don't keep it. Or you believe in God, or you don't believe it. There's no around it. There's no between. There's no other way, okay? You got to keep that in mind. So the Israelite, the Hebrew Israelite, right? The brother and the sister on the highway, on the Bible, you know, on all your social media, whatever they be, are doing the work of the Most High. They don't teach hate. They're teaching the law, the commandment of the Most High. All right, we just want to put out there, right? And let's hit it. We will try and talk to Northern Kingdom, rebellious Northern Kingdom. We'll see who is of the Most High, who is not of the Most High. All right, we're going to try the spirit and see who is of the Most High and who is not of the Most High. Hola, Señor. Señor, tiene un minuto por la palabra de Dios. Hey, excelente. Excelente, hermano. Bueno. Hey, hermano, ¿qué necesitamos hacer para ser salvo? Por ejemplo, si Cristo viene mañana o ahorita, usted será salvo. Exacto. Puede ver usted, no sé. Pero mira, eso que necesitamos hacer, mira, escúchame. Ese es el libro de Deuteronomio. Ese es el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6. Dice, mira cómo Yahweh, mi Dios, me ha ordenado, deje, enseño normas y leyes para que las ponga en práctica en la tierra en que vas a entrar y que pasará a ser tuya. Si las guardan y las practican, pasarán por sabios e inteligentes a los ojos de los pueblos que tengan conocimiento de todas estas leyes y dirán, que pueblo tan grande, solo él tiene sabiduría y inteligencia. Porque sabe lo que pasa ahorita. Ahorita los que ir a la escuela, a la universidad, piensan que tiene sabiduría. La mayoría eso es lo que piensa. Los que ir a la escuela o tiene colbate, piensa en su cabeza que tiene más sabiduría, pero en realidad no tiene sabiduría. La sabiduría basada en la Biblia, esa es la palabra de Dios, su ley y su mandamiento. Eso es lo que yo leía. Mira lo que dice. Dice que pueblo tan grande, solo él tiene sabiduría y inteligencia. En verdad, que nación hay tan grande cuyos dioses se acerquen a ella como la hace para nosotros. Siempre que los invocamos, Yahweh nuestro Dios. Y que nación hay tan grande que tenga norma y mandamiento tan justo como esta ley que te entrego hoy. ¿Sabe lo que pasa? Porque la ley o los mandamientos de Dios no son una carga. Pero en el frente del hombre, el hombre pecador, el hombre que no quiere arrepiéntese, que no quiere cambiar su mala conducta, ¿sabe lo que dice? Dice, oh, esta es tanta, muchas leyes, dice que es imposible. Pero mira, el momento del gobierno dice que ponga la máscara, ¿qué hace el hombre? El hombre le ponga, ¿sí, va?
Pero mira lo que dice la palabra. ¿A quién necesitamos obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Mira, escucha. Ese es el libro de Hechos en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice. Hechos capítulo 5, versículo 29. Ese es el libro de Hechos capítulo 5, versículo 29. Mira lo que dice. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Por ejemplo, mira la mayoría. Mira lo que dice la palabra, dice colgándolo. Colgándolo es diferente de crucifido. La crucificación es una cosa que los, como se dice, los paganos hacen en el tiempo. En el tiempo de como los babilonios, de los griegos. Pero ¿sabe lo que pasa? El momento que la gente hace la traducción de la Biblia, de hebreo en inglés, español, ¿sabe lo que pasa? Hace mucho falta. De tal manera, por ejemplo, la Biblia de Reina Valera es lleno de falta. Mucha falta en la Biblia de Reina Valera. Mucha falta. Por ejemplo, esta Biblia es un poquito más mejor que la Reina Valera. ¿Sabe por qué? Por ejemplo, mira, y la Biblia del Señor dice, guarda el día de sábado. Esa es la primera ley que el Señor hizo, de toda su ley. Mira lo que dice, y al comienzo. Pero ¿sabe lo que dice ahorita los cristianos? Los cristianos dicen no más la ley. Dice que, oh, el sábado es el Antiguo Testamento, porque no hay entendimiento. Mira lo que dice. Porque el Señor, con el Señor, la ley del Señor es para siempre, pero la mayoría no entiende. Mira lo que dice. Baruch, ese es el libro de Baruch. Baruch capítulo 4 y versículo 1. Mira lo que dice. Ese es el libro de Baruch, capítulo 4, versículo 1. Ella misma, ¿qué significa ella? Hablando de la palabra de Dios, la Biblia, right? Dice que ella misma es el libro de los mandamientos y la ley de Dios que permanece para siempre. Todos los que la conservan alcanzarán la vida. Son los que guardan los mandamientos de Dios. Alcanzarán la vida. Mira, ¿y qué va a pasar con el otro día? Pero los que la abandonan morirán. Eso importa, porque ahorita la mayoría no quiere, como se dice, la luz. ¿Quién es la luz? Es el Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Él viene en todo el libro. Eso es lo que dice el libro de Salmo de Hebreo. Hebreo capítulo 10 o 12 y versículo 6 dice, Dios viene en el volumen de todo el libro. Pero, ¿qué hacen los cristianos? Los cristianos dicen, oh, ese es el Antiguo Testamento. Oh, ese no, no más antiguo, ese nuevo, no. Pero la Biblia, toda la Biblia, hablando de la palabra de Dios, esa es con la inspiración de Dios. ¿Sí? Mira, usted tiene un buen estudio, ¿sabe por qué estudio? Porque la mayoría que viene aquí no tiene tiempo. Usted está trabajando, ¿sí, right? Pero tiene un poquito de tiempo para escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la comida espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Los llamados negros, latinos y morenos. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿cuál raza sufriendo más? Los llamados latinos y negros, ¿sí? Y el cárcel lleno de quién? Los llamados negros y latinos, ¿sí, right? La policía, ¿cachá? ¿Quién primero? ¿Los llamados latinos o negros? Dice que los negros no tienen papel. Dice que los latinos no tienen papel. Pero en realidad, ¿sabe por qué todo eso se pasa? Porque nosotros no hacemos lo que dice Dios. Porque mirad lo que dice Dios. Eso es directamente de la boca de Dios. El Señor, hablando directamente a nuestro antepasado, la verdad, mirad lo que dice. Eso es el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Mirad lo que dice. Pero si no obedeces la voz de Yahweh tu Dios y no pones en práctica todos sus mandamientos y normas que hoy te prescribo, vendrá sobre ti todas estas maldiciones. Maldito será en la ciudad y en el campo. Maldita será tu cañaza de fruto y tu regada de pan. Maldito el fruto de tu entraña. Imagínate, eso es serio. Pero la gente no entiende. Esa maldición, el Señor le ponga aquí a los llamados negros, latinos y nativos indios. ¿Sabe por qué? Porque basado en la Biblia, nosotros somos las 12 tribus de Israel. La nación elegida de toda la nación de este mundo. De tal manera los latinos sufriendo más. Esa tierra pertenece a usted antepasado. El Señor da esa tierra a usted antepasado. Pero ¿qué pasa? Los gringos vienen aquí y mataron, exterminaron más de 100 millones de ustedes antepasados. Y robaron la tierra. Y ahorita lo que dicen los gringos. Los gringos dicen que los latinos son ilegales, ¿sí? Pero en realidad, ¿quiénes son los reales ilegales en Estados Unidos y América? Los llamados gringos. La raza gringo. Los gringos no son de América. Y no son de Europa. Los gringos robaron la tierra de cada uno nación. En Australia, Canadá, en África,
Eso es lo que hace. Los chinos no roban la tierra de nadie. No. Los chinos, ¿qué hacen la guerra en todo ese mundo? Los gringos. Es ellos que venden armas al pueblo en El Salvador. Y el, igual, hermano se mata. Y la guerra en El Salvador, ¿right? Nicaragua, Honduras, Venezuela, Cuba. Eso es lo que hace Estados Unidos. Y la mayoría es la clase de los llamados gringos. So, hermano, mira, usted tiene un buen espíritu. Es excelente. Chequea ese papel. Porque nosotros tenemos YouTube. Nosotros enseñamos en YouTube, hermano. Mi nombre está allá, mira, mi nombre es Frank, con mi número de teléfono. Solo tiene YouTube, nosotros enseñamos en español. Gracias, amigo. Mira, ese video yo le pongo en YouTube, chequéase. Okay, okay. Excelente. Que Dios te bendiga. All right. All praise be unto the Most High, Yahweh, man. Brother with good spirit. The brother got a minute. All praise. All right. We're going to continue. All right. Bear with me. We're going to hala them and see. Buenas tardes. Hermana, ¿tiene un minuto por la palabra de Dios? Hey, hermana, mira, una pregunta que necesitamos hacer para ser salvo. Si Cristo viene ahorita o mañana, ¿usted será salvo? Sí. Hey, mira, usted habla la verdad. Mira, usted habla la verdad. Ok, usted habla la verdad. Mira, no se preocupe, porque esa es una distracción. Yo hablando a usted de una cosa muy importante. Yo hablando de Dios. Ya no enseño de mí. Escucho bien, eso importa. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Romanos, mirad lo que dice. Usted entiende, usted dice la verdad, usted dice que no será salvo, no, no sabe. Eso es bien, mirad lo que dice. Ese es el libro de Romanos, Romanos capítulo 6 y versículo 23. Ese es el libro de Romanos capítulo 6 y versículo 23. El pecado paga un salario y es la muerte. So, a los que pecan con el Señor dice que será la muerte. A usted, nosotros no buscamos la muerte, nosotros buscamos la vida. Pero, ¿qué necesitamos hacer para recibir la vida de Dios? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Sí. Buscar a Dios, pero ¿cómo? Dame un ejemplo. Démelo usted, porque yo no sé. Ok, excelente. Ay, escucho eso. Escucho bien, hermano. Ese es el libro de Levítico. Ese es el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 16, right? Dice, no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrígelo, no sea que te haga cómplice de su falta. ¿Qué significa? ¿Hay que actuar con los demás? Escucho bien. Ese es el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 16. No odies en tu corazón, no odies en nuestro corazón. No, esa es la cabeza. Esa es mente. Ese no es el corazón. ¿Basado en la Biblia? El corazón realmente es nuestro medio. Porque, mira, la gente piensa para matar a su hijo o a su hija. ¿Dónde? Es en la cabeza, en el medio, ¿right? Mira lo que dice. Dice, pero no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrígelo. No sea que te hagas cómplice de su falta. Por ejemplo, eso es lo que yo hago. Yo amo a ustedes. Ustedes no me conocen de ninguna parte, ¿right? Pero yo amo a ustedes. ¿Cómo? Porque ya no quiere ser cómplice de ustedes pecando. Right? So, de tal manera, yo hablando la verdad a ustedes, porque la verdad, esa es la palabra de Dios. Mira, una ley. Ese es el libro de Levítico, capítulo 11. Escucha bien. Ese es el libro de Levítico 11 y versículo 8. Mira lo que dice. Dice, el cerdo que tiene la pezuña partida, hendida en dos uñas, pero no rubia, será impuro para ustedes. Ustedes no comerán su carne y tampoco tocarán su cadáver. Será impuro para ustedes. ¿Sabe lo que es? ¿Qué sigue? El Señor hablando del cerdo. ¿Sabe cuál es el cerdo? Chancho. ¿Usted come chancho? Ok. Mira bien lo que dice. Dice, el cerdo que tiene la pezuña partida, hendida en dos uñas, pero no rubia, será impuro. ¿Qué significa impuro? ¿Qué significa impuro? ¿Qué significa? ¿Eh? Impuro. Una cosa que es impuro. ¿Qué significa? Usted no sé. Impuro significa ese es como una persona que hace, como se dice, caca. Y le da a usted de comer. ¿Usted puede comer caca?
Ese es impuro. Eso es lo que dice el Señor. El Señor dice, el cerdo, ese es como caca. Son los que comen cerdo. No hay diferencia en los que comen caca. Usted come a cangrejo. No puede comer cangrejo. No puede comer jaiba. No puede comer culebra. Gato, ¿saben que la gente come gato? Liebre, conejo, la gente come así, la gente come. ¿Qué dice el hombre ahorita? La mayoría de los llamados, ¿cómo se dice? Americanos o latinos morenos. ¿Qué dicen nosotros de los chinos? Dicen que los chinos comen cosas que son impuros, ¿sí? Eso es lo que dice la mayoría. Pero ¿saben cuál? No hay diferencia. Si nosotros comemos esas cosas, porque mira, ¿y dónde vive el jaiba? Exacto. ¿Dónde vive el cangrejo? Pescado. Mira lo que dice. Estos son los que hay en el agua y que pueden comer. Ustedes comerán los que tienen aletas y escamas, bien vivan en el mar o en los ríos. Pero tendrá por inmundos a todos los seres vivos, todos los que pululan en el mar o en los ríos y que no tienen aletas ni escamas. So, jaiba tiene aleta y escama. Jaiba no tiene. Su excelencia no puede comer, hermano. Mira, ¿saben lo que puede comer, hermano? Pescado. ¿Cómo cuál? Tilapia. Porque tilapia tiene escama y aleta. Ese es limpia, ese es puro. Pero cangrejo, conejo, langosta, cerdo. Hermano, por favor. ¿Sabe por qué? Eso es serio. Yo hablo de ser usado, no sabe de. Porque ¿sabe el problema? Es que la iglesia no enseña la verdad. Mira lo que dice la palabra. 4 y 6. Mira lo que dice. Nosotros hacemos solamente la luz. Esa es la luz. Porque sabes, 6 años antes ya comía el chancho o cerdo. Ya no sabe. Pero al momento que yo leí en la Biblia, el Señor me da entendimiento. Yo recibí el Espíritu Santo. No más. No más cangrejo. No más, como se dice, langosta. No más jaiba. Hermana, no está complicando. Los mandamientos de Dios no son una carga. Si el hombre quiere, por ejemplo, mira. El gobierno dice con fuerza necesitamos poner máscara, ¿verdad? ¿Right? ¿Y qué hace el hombre? El hombre hace, el hombre ponga la máscara, ¿verdad? ¿Right? Pero, ¿y el hombre y Dios? ¿Quién es el más importante? ¿Y el hombre y Dios? ¿Quién es el más importante? Exacto. ¿Y porque nosotros no hacemos lo que dice Dios? Mira, burro, ¿verdad? ¿Right? Exacto. Usted habla bien, ¿sabe por qué? Escucho. Usted habla de una profecía, es escrita en la Biblia, escrito. Usted dice, nosotros somos muros. ¿Verdad? Ese, se fue 60% de esa verdad. Mira lo que dice la palabra. Que, ¿cómo el Señor llama a nosotros, los llamados latinos, negros y nativos indios? Mira. Ese es el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 3. Dice, el buey conoce a su dueño. Mira bien. Y el burro, el pesebre de su Señor. Pero Israel no me conoce. ¿Sabe quién son los israelitas? ¿Quién son los israelitas? No son israelitas, hermano. No son israelitas, son falsos judíos. Los reyes israelitas son los llamados latinos, morenos y nativos indios. Ese es el problema de ese mundo. ¿Sabe lo que dice la palabra? Mira, es tuyo bien. Dice, y el burro, el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. Porque usted no comprende. 6 años antes ya no comprende, porque Dios dice, yo soy cristiano. Pero al momento que yo recibí al Espíritu Santo, yo entiendo. No más burro, no más vida de burro, porque mirad lo que dice. Dice, hay gente pecadora. Comer chancho, culebra, ratones, mucilago. Cosas que son contrarias a la doctrina sana. Mirad más lo que dice, hay gente pecadora. Pueblo cargado de crímenes, raza de malvado. Moreno mataba a moreno, por falta de sabado, falta de mujer. Oro, como se dice, hierba, eso es lo que hace, ¿sí, right? Gang de negro a negro, gang de latino a latino. Él dice, yo soy ese mismo. Eso es lo que hace nosotros, matar a su hermano y su hermana todos los días, es lo que hacen los llamados negros, latinos y nativos indios. De esta manera el Señor dice, raza, esa, hay gente pecadora, pueblo cargado de crímenes, raza de malvados, nosotros somos realmente malvados. A matar a los niños en sus años. Eso es lo que hace decir ahorita la mujer, hombre y mujer. ¿Qué hace? Matar al niño, el bebé inocente en sus años. Si no está listo para, como se dice, dar bebé, no se acerca, no se acerca del hombre. No se acerca del hombre. Porque el Señor
viene con su fuego y va a matar a todo lo que hace de tal manera, pero la gente no sabe, ¿sabe por qué? Mira, dice, raza de malvado, hijo perverso, ha abandonado a Yahawa, ha despreciado al santo de Israel. Jeremías 4:22. Ese día usted escucha, mira, lo que dice la mujer, no te preocupes, hermano. Se recibía ahorita instrucciones de Dios, no es de mí, porque ya no escribí la Biblia, esa es la palabra de Dios, y ya no enseño de mí, ya no soy nadie, solamente la palabra de Dios nosotros enseñamos. Mira lo que dice Jeremías 4, fue usted hablando, dice que nosotros somos muros. O sea, mira, dice, dice, el burro es el Señor, dice, el burro es más inteligente que nosotros. Mira, ese es el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 22. Esto te pasa porque eres un pueblo estúpido. Imagínate, el Señor llama a los llamados negros, morenos, latinos y nativos indios, dice que nosotros somos estúpidos. ¿La verdad o no? Esa es la verdad. Mira ahorita, en Chicago, ¿sí ves? ¿Qué hace el negro y negro? Se mataron. En Washington dice, Maryland, y El Salvador, en África, ¿qué hace? Brujería, santería y se mata. Idolatría, adulterio, fornicación, mentir y robar. Eso es lo que hacen los llamados negros. Nosotros no buscamos a Dios. Más, mira lo que dice. So, ¿y por qué nosotros sufriendo? Por ejemplo, aquí, mira, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Quiénes son los dueños de todo ese lugar? La mayoría, 80% son los llamados gringos, o los arábicos, o los chinos. ¿Cuántos latinos, morenos o negros son dueños de ese lugar? Nada. Ese como el mercadito es bueno. ¿Ustedes saben a quién pertenece? A un chino. A un chino. ¿Sabe por qué? Porque basado en la Biblia, el Señor dice, si nosotros no escuchamos, nosotros seremos esclavos de las otras naciones. ¿Y solo qué hacen los latinos? Trabajando, latino negro, trabajando y pagando. Mira, en ese lugar aquí, ¿quién vive en ese parque? ¿Quién vive? La mayoría. Latino, ¿sí? ¿Es un lugar rico o pobre? ¿Dónde viven los gringos? ¿Y sabe lo que pasa? Ya no sé si usted sabe la historia de Herndon. ¿Sabe dónde es Herndon? Herndon. ¿Sabe que Herndon más que 40 años antes? La mayoría que vive en Herndon son gringos. Escucha bien. Esa es la historia. Porque la mayoría de nosotros no leeron. La mayoría son gringos. Y ¡pum! El momento que los latinos comienzan para venir allá, ¿sabe lo que pasa? Que se mataron. Problema aquí. Luchando, problema. Y saben, los gringos se fueron. Y la mayoría que vive allá ahorita son quién. ¿Sabe? Y ese lugar no es saludable. Casi un mes antes hay un hombre latino que mataba a dos niños. Yo pienso que a dos niños y se mataron. Imagínate, mira, esa es la medicina que necesitamos. Esa es la medicina que necesitamos los llamados latinos, morenos y nativos indios. Por ejemplo, usted aprende nuevas cosas. Usted sabe que en este momento no puede comer chancho. Pero sí, hermano, escucho eso bien. Usted puede comer el buey, vaca, pollo, o gallina, o cabrito, o cabrita. Eso es bien. Hermano, hay diferentes carnes que puede comer. Chancho es malo. De tal manera tiene colesterol. ¿Saben? Nosotros tenemos los llamados latinos, ¿no? Están sufriendo de este cuadro. Colesterol, tensión arterial. ¿Sí, right? Crisis cardíaca. Ese tipo. ¿Ese sabe por qué? Porque comer esas cosas. Porque esas cosas no son bien. Mira lo que dice. Dice, esto te pasa porque eres un pueblo estúpido que no me conoce. Ustedes son hijos tontos y sin inteligencia, que saben hacer el mal, pero no el bien. ¿Cuál es el bien? El bien es no comer chancho, no comer cerdo, no comer jaiba, no comer chuleta. Mira, ¿cuál es el último día de la semana, hermano? ¿Cuál es el último día de la semana? Último día de la semana. ¿Usted no sé? No, de la semana. La semana, el sábado. ¿Eh? El sábado. Ok. ¿Y qué dice el Señor del día de sábado? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué enseña el Señor del día de sábado? ¿Qué enseña el Señor a nosotros del día de sábado? ¿Qué Señor? Escucho. Porque la mayoría de los cristianos dice que no más sábado, ¿verdad? Right? Pero ya voy a leer del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, escucho. De la boca de Pablo. Mirá lo que dice Pablo. Eso es bien. Usted tiene un buen espíritu. Escucho. Esa medicina va a ayudar a usted.
Esa es una medicina que necesitamos cada uno de ellos. Ese es el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1, versículo 3. Dice, creamos para que así entremos en el lugar de descanso mencionado. Lugar de descanso mencionado. ¿Dónde está mencionado? En el libro de Génesis. En el comienzo. Génesis significa el comienzo. Right? Porque dice mencionado. ¿Dónde está mencionado? Mira. Porque el Señor dice, para entender la palabra de Dios, necesitamos leer precepto por precepto. Línea sobre línea. Es como se dice, aparte, sobre parte, eso es lo que digo. Porque mira, es el libro de Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 y versículo 1. Génesis capítulo 2, versículo 1. Así estuvieron terminados el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. El día séptimo, Dios tuvo terminado su trabajo y descanso, y ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y los hizo santos, porque ese día descanso de su trabajo, después de toda esa creación que había hecho. So Pablo se refiere al libro de Génesis capítulo 2, el libro de Éxodo. Mira más lo que dice. Dice, por eso me enoje y declare con juramento, no entrará más en mi lugar de descanso. Aquí se trata del descanso de Dios después de la creación del mundo. ¿Dónde yo leer? El libro de Génesis, capítulo 2, ¿verdad? Right? Y dice, hace algo de este descanso a propósito del día séptimo. Del día séptimo. Pero los cristianos dicen, no más el sábado. No, esa es una mentira. El sábado es para el séptimo. Primero ley de Dios. Ley número uno. El sábado es el número uno. Mira más. Dice, y Dios descansó de toda su obra el día séptimo. Aquí lo volvemos a encontrar. No entrará más en mi descanso. ¿Sabes de por qué el Señor hablando de tal manera? Porque hay hombres y hermanos que no quieren volver el sábado. El tiempo de Moisés. ¿Y sabes lo que hace? Fui afuera. Y comencé buscando cosas, comprar. El Señor se enoja. Y juramento el Señor dice, ok, ya voy a matar todo de eso. Porque no entrará más en el día de descanso. Sí, ¿ver? Y mira, una cosa, hermano. Usted ama a Dios. Usted ama a Dios. Escucha eso, ya voy a leer eso. Dos preceptos y la pregunta será un precepto, un ley. Ese es el libro de Juan. Escucha bien. Esa es la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 3. Vean cómo sabremos que lo conocemos si cumplimos su mandato. So, usted cumple los mandatos. Exacto, bien, usted habla la verdad, pero ¿qué necesitamos hacer de este momento? ¿Eh? Excelente, escucho. Más, si alguien dice, usted dice la verdad, usted dice, no guarda, eso es bien. Pero la mayoría de nuestro pueblo, los llamados latino, moreno y nativo indio, dice que conoce a Dios, mira. Dice, si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda su mandato, ese es un mentiroso. Y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda o una guarda tras su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. So, usted dice, en frente de Dios, de Cristo, Espíritu Santo, los ángeles, dice que usted dice, va a cambiar. Ese es el mira, ese es el. Todo lo que necesitamos, pregunta al Señor. Si usted guarda los días, los mandamientos, hermano, no te preocupes. Mira si usted. No te preocupes, trabajo con él, no te preocupes. Si usted guarda lo que dice, usted hace lo que dice la palabra, mira. Así. Hace el paso. Ese es el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Escucha bien. Ese es el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 3. Dice, feliz el que lea estas palabras proféticas. Y feliz que tiene la escucha. ¿Sabes? ¿Sabes? Mira, escucha bien. Dice, felices el que la escucha y haga. ¿Qué significa haga? ¿Eh? Es hacer, ¿verdad? Right? Hacer. Poner en práctica. Y hagan caso de este mensaje porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? Por ejemplo, si yo muriera ahorita, eso es feliz. ¿Sí, right? No más oportunidad. ¿Y el que muere en Cristo? Sí, pero
Eso es lo que yo busco a ustedes. Que ustedes morir en Cristo, realmente. No solamente con la boca. ¿Y el que no muere en Cristo? Es el infierno, hermano. Es el infierno. De tal manera, el Señor hablando a ustedes ahorita, no es en mí. Ya no habla nada. Porque la palabra no viene de mí. Viene de Dios. Yo soy solamente, como se dice, un servidor de Cristo. Nada más. Ambasador de Cristo, nada más. Ya no soy nadie. Mira, es tuyo. Ustedes dicen que va a ir con ustedes dicen que va a ir con hierro. Escucha esa. Ese es el libro de Deuteronomio. Ese es el libro de Deuteronomio, capítulo 2, versículo 5. Escuche bien, hermano. Ese es muy fuerte. Escuche. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5. La mujer no llevará vestido de hombre, ni el hombre vestido de mujer, porque Yahweh aborrece al que hace tal cosa. ¿Ustedes entienden? ¿De cuál vestido hablamos? Sí. Pantalón, ¿verdad? Ajá. Hermano, mira, si necesitamos ayuda, ¿verdad? Dime. Si usted no tiene trabajo, o si usted es esposo no puede ayudar, nosotros ayuda. Porque yo quiero un poquito grupo, nosotros ayuda a los hermanos o hermanas que no puede cambiar, que no puede hacer mucho, falta de dinero. Porque nosotros ayuda, si necesitamos dinero para comprar, como se larga túnica, ¿verdad? Mira, háblame. Nosotros hace ese, esa es posible, dos ropa de mujer, tres, ese bien, que usted vaya a hablar con diferentes personas, comprar, necesitamos cambiar. Eso realmente, porque mira lo que dice. Porque la iglesia cristiana no enseña esta cosa. No enseña. ¿Sabe por qué? Porque son mentirosos. Ese es el libro de Mateo. Imagina. Ese es el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 20. No se lo digo. ¿Quién hablando? Cristo. No se lo digo. Si no se propone algo más perfecto que los fariseos. ¿Sabe quién son los fariseos? Son los doctores de la ley. Son doctores de la ley. ¿Sabe bien leer bien la Biblia? Mirá lo que dice Cristo. Yo se le digo, si no se propone algo más perfecto que los de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Pero ¿qué dicen los cristianos? Dice que no más la ley. Pero a ti, Cristo dice que si nosotros no hacemos algo más perfecto que los fariseos. Y los fariseos, la mayoría de ellos ponga y practica la ley. Pero tienen doctrina de hombre, ¿right? Mira. Allá mentira, vos. Yo ya me voy. Ok, ok, hey, sí. Hermana. Hey, hermana. Por favor. Eso es importante. La próxima vez, no pantalón. No es ese cosa. ¿Sabes por qué? Porque el hombre que mira. Y piensa en su cabeza. Morbosidades. Exacto. ¿Sabe eso, hermano? De esta manera es fornicación, adulterio y de todo el lugar. Yo entiendo. Hey, mira, aquí hay información. Nosotros tenemos YouTube. Nosotros enseñamos en español, francés, inglés, sitio web, SoundCloud. Hay una mujer allá. Su nombre es Naomi. Tú sabes en serio. Mi nombre es allá. Ese es el. Por favor. Ya, yeah, hermano. Mira, esta cosa más importante que el dinero, hermano. Esa es más importante que todo lo que ustedes tienen ahorita. Esta cosa tiene la vida de este hombre. ¿Eh?